Esan, nik uste dut liburu hau ere novela baten gizan irakurtzen dela, ez? Eta pixka bat harrapatzen zaitula, ba, Pape Senegalen bizizenetik ba, erabakitzen duen momentura arte, ba, Europara salto egitea, gero hor bizi ditu noztopo guztiak, gero Europara behin etorrita aurkitzen dituenak, eta bide guzti hori nola egiten duen, ba, kooperatiban parte hartzen bukatu arte, ba, nik uste dut merezi duela irakurtzea, eta badela oso bizitza nobeleskoa edo, baina aldi berean, bere bizitzaren bitartez ere bai, ba, kontatzen du bere mundu ikuspegia, eta bere mundu ikuspegia niri bintzat oso interesgarri iruditzen zait, eta iruditzen zait badela mundu ikuspegi bat liburuan ere jasotzen dena, eta merezi duela irakurtzea eta ezagutzea, ez? Nos están enseñando un mensaje que no existe. Cuando algo sale aquí en la tele, los edificios de 15, ¿no? De 15 ¿no? pisos y tal, eso, carretera grande y tal. Pero nunca te enseñan a la gente que están buscando comida a la basura, ¿no? La gente que duerme en la calle, la gente que duerme en el, abajo de esos puentes, nunca se ve en la tele. Baia esan, paperen bizitza oso interesgarria delako, ezagutzea merezi duen bizitza bat delako, naiz eta bizitza partikular bat izan, berea den bizitza bat, bada nolabait isla, ba, migratzaile askok bizi dutena arena, ez? La importancia es esto, que te escuche, que la gente que te escuche, que le llega lo que quieres transmitirle. No solo que hay muchas personas que se han quedado en el camino, hay muchas personas que se han muerto en el Mediterráneo. Pero, ¿por qué? Por buscarse la vida, creen que lo que sé, dónde van es mejor que de dónde vienen. Porque también no podemos inmigrar toda la vida. Yo no creo en eso, inmigrar hasta cuándo. Hay un tiempo que también que los dirigentes africanos deben reflexionar. África es, hay trabajo, hay todo para solamente cómo organizamos esto, qué hay que cambiar, cómo reflexionamos. Ba, empatia bat horre sortzen da, ez? Eta egia da, ba, nahiko gertutik bizi izan dudala prozesu hori. Eta, bueno, nahiko gertutik eta aldi berean, urruti, ez? Inoiz ez duzu guztiz bere buruan edo bere azalean etzera guztiz jartzen, ez? Eta egia hala ere oso prozesu komplikatu iruditu zaidala, osea, izugarria zer den paperi gabe dagoen persona batentzat eta egoera irregularrean dagoen pertsona batentzat horrelako erronka bat aurrera ateratzea, dena direlako trabak, dena direlako oztopoak, niri kontatzen zizkidan gauza batzuk, osea, duzula, horrela nola bizi daiteke pertsona bat, ez? Eta nola ateratzen dituzu egunero indarrak oztoporiei aurre egiteko eta ilusio hori aurrera ateratzeko. Ser inmigrante y sobre todo inmigrante subsahariano es humillante, porque da igual que tengas usillo en tu país, la capacidad intelectual que tienes, eres negro y te consideras como tal, negro. Punto. Una señora se acercó a mí y me dice, pues siempre la gente estáis con la gente, la policía se queja y tal y esto. ¿Por qué no intentáis hacer algo? Al día siguiente yo convoqué aquí una asamblea y le dije a la gente, a ver, ¿podemos hacer algo o vamos a seguir así? Pregunta, ¿qué podemos hacer? Pues vamos a montar una cooperativa.